El presidente municipal de Huejotzingo, maestro Carlos Alberto Morales Álvarez, dio el banderazo de inicio a tres obras en el municipio: dos ampliaciones de drenaje sanitario y una pavimentación con adocreto. La primera ampliación de drenaje sanitario fue en la colonia San José Munibe, donde durante su campaña se comprometió a realizar esta obra, y hoy este compromiso se cumple, dijo el alcalde a los vecinos de esta colonia. Bienvenidos sean aquí a este pueblo, a la licenciada Azucay, al licenciado Carlos Alberto, a todas las personas, mis compañeros, a mis vecinos. Les agradecemos bastante y le queremos agradecer más de antemano que gracias a la cuestión de ahorita de nuestro presidente, que cuando vino en campaña nos prometió que si él ganaba nos iba a apoyar bastante. Y gracias, aquí ya lo tenemos presente y estamos nada más en sus puras palabras, sino que nos está demostrando con hechos. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Agradecer la presencia en primera instancia pues de los vecinos de aquí de la colonia Los Conos, perteneciente al primer barrio de la cabecera municipal del municipio de Huejotzingo. El día de hoy, después de muchos años de espera, como bien lo comentaba nuestra presidenta del Comité de Obras, estamos cumpliendo un compromiso que hicimos no al principio de la administración. Un compromiso que hicimos caminando aquí en la colonia, caminando toda esta zona, caminando toda la cabecera municipal, y fundamentalmente un compromiso de trabajo que nos llevara a realmente tener una transformación en el municipio de Huejotzingo. Esta obra es una obra que, para ser concreto, es una obra de poco más de 937,000 pesos. Estamos hablando de 120 descargas y más de un kilómetro. La segunda en la calle Los Pinos de San Miguel Tianguisolco, donde los beneficiados agradecieron al presidente por su apoyo de esta gran obra que hoy se inicia y que mucha falta hacía. Este drenaje supera los 760,000 pesos, más o menos. Estamos hablando de 50 descargas, 50 familias beneficiadas en esta calle. Estamos hablando de poco más de 836 metros de longitud que va a tener este drenaje importante para San Miguel Tianguisolco. Por otro lado, la pavimentación se llevará a cabo en la calle Guadalupe Victoria del tercer barrio de la cabecera municipal, donde reconocieron el arduo trabajo que está realizando el presidente Carlos Alberto Morales Álvarez. Primeramente, todos hoy estamos muy contentos, ¿verdad? Bien, este es un acontecimiento muy importante y pues queremos reconocer primeramente la labor del maestro Carlos Alberto Morales Álvarez. Él, desde que empezamos a gestionar esta calle, en el tiempo que él lleva ya dignamente en la presidencia, pues desde un principio, desde el inicio nos dijo que estaba un poquito difícil, pero que iba a hacer todo lo posible. Y en varias ocasiones hemos tenido la hospitalidad también de él, la ayuda. Las pipas de agua que han visto ustedes que han venido últimamente, pues también aquí el señor presidente ha sido muy amable en mandarlas. También la ocasión que se metió una máquina porque la calle estaba muy mal, ahora con las lluvias que quedó mal, igual el señor presidente hizo favor de enviarla. Y bueno, es uno de los ayuntamientos que nos ha apoyado mucho, ¿sí? Han pasado muchos ayuntamientos, pero bendito Dios que ahora que está el presidente Carlos Alberto, pues es alguien que nos ha dado el apoyo, ¿sí? Y pues hoy también para ustedes, para nosotras, nos da mucho gusto que vengan este día, pues con el motivo de inaugurar, ¿sí?, el inicio de obra de esta calle. Recientemente quiero que sepan que nosotros fuimos los patrocinadores oficiales del evento de los Juegos, en su edición número 11, me parece, del Colegio La Merced, en el capítulo preescolar. Les otorgamos el templete, el sonido y las 1,700 medallas que se entregaron en esa 11ª edición de los Juegos Interpreescolares del Colegio La Merced. Es la construcción del lado 500 de la calle Guadalupe Ventura entre la carretera Santa Ana Chalín y Luco y calle Las Huertas, con una inversión cercana al 1,000,000 de pesos.
y que incluye lo que son 2.700, poco menos de 2.737 metros cuadrados de adoquinamiento, trabajos de terracería, base hidráulica, ruedo de impregnación, caña de arena, pavimentación con adocreto de 8 centímetros de espesor, guarniciones y las banquetas van por parte de ustedes. Me comprometí a ser un gobierno cortés y a ser un gobierno respetuoso. Y la nadie no me va a dejar mentir, lo hemos cumplido cabalmente. Porque se pueda o no se pueda generar el apoyo, siempre se les recibe con respeto y con cortesía allá en las oficinas de Huejotzingo, en las oficinas de todos. Soy tu amigo Saúl Martínez, gracias por permitirme entrar hasta sus hogares.